Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de Company. Después de varios meses de inactividad, ya no veía la hora de empezar a comunicarme con ustedes y con los profesionales que nos van a visitar para seguir compartiendo estas pequeñas cápsulas de valor, este pequeño granito de arena que tanto bien le hace a nuestra profesión. Y ya ahora, a partir de este año, con mi nombre, porque The Talents ha cambiado de mano, pero bueno, vamos a seguir colaborando juntos, por supuesto, y siempre al servicio de todos ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con la inteligencia emocional, y bueno, vamos a dividir el video en dos partes para que pueda ser más fácil de verlo y más fácil incluso hasta de compartirlo. Y les pido, por favor, que dejen sus comentarios si tienen alguna opinión que dar, alguna pregunta incluso que hacer o algún comentario que también pueda ayudarnos a nosotros a difundir estos conocimientos como lo hacemos hoy. Bueno, muchísimas gracias y los dejo para el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Vamos a hablar de un tema muy importante. Estoy muy emocionada de volver a estar en contacto con ustedes y sobre todo de tenerlo como invitado a Jesús Orduña Estrada, un reconocidísimo psicólogo y además a mí me encanta cómo explica las cosas, con qué tranquilidad, con qué claridad, que muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas o cómo pasan, y él siempre da esa claridad justa donde más la necesitamos. Así que ya mismo te saludo. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué contás? Muy bien, Pat, muchísimas gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto estar aquí contigo. Entonces, adelante. Hoy el tema que nos toca es el de las emociones, inteligencia emocional. Vamos a hacer una breve introducción para conocer bien de qué estamos hablando, pero nos vamos a enfocar más que nada en cómo hacemos para reconocer las emociones de los demás. Porque hay veces hasta que me cuesta reconocer las propias, ¿no? Imagínate hacia los demás. Así que, no sé vos qué podrías decirnos de esto, Jesús, o cómo querés empezar el tema. Adelante, que el micrófono es tuyo. Ah, muchísimas gracias. Pues mira, hablemos primero de qué es una emoción, porque la emoción es un estado psicológico. A diferencia de lo que puede ser un estado de conciencia, un estado alterado de conciencia, la emoción es un estado psicológico. Y es muy interesante que se puede detonar tanto por algo externo como por algo interno, que es muy diferente a las respuestas conductuales que esperamos fisiológicas y que compartimos con muchísimas más especies. Cualquier cambio de energía en el ambiente que se le llama un estímulo nos genera una respuesta que puede dar paso a una conducta. La emoción tiene esta parte interesante. Se puede detonar también por un pensamiento interno o por una sensación interna. Esto le hace la diferencia contra algunos otros estados psicológicos, contra algunas otras cambios que suceden en la mente. La emoción que se ha estudiado desde hace mucho tiempo tiene que ver precisamente con ese cambio de sensación que tenemos porque nos está sucediendo algo externo o algo interno. Y lo tenemos que identificar plenamente porque yo considero que aquel que no sabe distinguir bien sus emociones es como un analfabeta. Y en este analfabetismo de no conocer las emociones propias, es difícil entender las demás. Hay algo muy interesante. Las emociones se han estudiado como un componente evolutivo, filogenético lo llaman, que tiene que ver con nuestra herencia de evolutiva. Y cómo respondemos casi universalmente a las mismas a los mismos estímulos. Se identifican básicamente las emociones como la ira, la tristeza, la alegría El enojo. y el enojo. Y ya después algunos autores manejan unas diferentes como la sorpresa como una emoción y el disgusto, que tienen precisamente
una función evolutiva. El disgusto, y mírame, empiezo por la última, el disgusto tiene que ver con la seguridad que tenemos. El disgusto tiene que ver con que aprendamos a distinguir aquello que nos hace daño o lo que puede ser veneno. Por eso hacemos gestos ante sabores amargos, ante olores que nos pueden poner en peligro. La propia manifestación conductual del disgusto pareciera que nos prepara para rechazar algo, ¿no? Cuando alguien dice asco, disgusto, es Guacala. exactamente como cuando te viene la cucharada aquí y dices, no lo quiero, no lo quiero. Entonces, esa emoción tiene mucho que ver con la supervivencia. Las demás emociones, como la ira, que a veces querríamos pensar, y hubo todo un movimiento de psicología positiva que decía que la ira no tenía mucho más función, que la evitáramos y que deberíamos estar felices todo el tiempo. No, la ira tiene una función muy particular. El coraje, muchas veces, y en muchas culturas, coraje no es algo malo. Coraje es ganas de hacer las cosas y aventarse a lograrlas. Se necesita coraje para emprender algunas cosas. Entonces, la ira nos da esa energía para hacerlo, para tener ese coraje. La tristeza, y aquí abriendo un paréntesis muy breve con la película sobre las emociones que hizo Pixar, creo que no fue Disney, que nos Brasil. decía intensamente, ¿qué Intensamente. hace la tristeza? Parece un lastre, parece lo que va retrasando todo. La Imagínate tristeza. encima el dibujo, ¿no? Es como una cosa Exacto. lánguida, flaca, larga y triste, sí. Que prácticamente lo que toca se pone gris y casi se desintegra. Bueno, la tristeza tiene una función muy particular que nos hace reflexivos, nos hace entender qué es eso que estamos esperando, que nos hace falta o que requerimos para seguir adelante. Porque la alegría es muy bonita, Porque a ¿no? veces, como bien decís, ¿no? Uno ve que la tristeza está representada como que todo lo que toca es gris, que todo, como que hay que evitarla, y que tiene una funcionalidad, como todas las emociones, tiene una función que es para nuestro bien. Lo que a veces confundimos es esa funcionalidad con las distintas gradaciones, ¿no? Porque claro, nadie quiere llegar hasta un grado de tristeza tal que termina muy deprimido. Sino Exacto. que, bueno, entender que a veces estamos melancólicos y, bueno, eso es introspección, es el momento para reflexionar, es el momento para no tanto bochinche, estar tranquilos, ¿no? Y estar más metidos para adentro, que necesitamos seguir conectando con nosotros mismos. Y después, bueno, hay otras gradaciones o graduaciones, como se les dice también, donde en todas las emociones, ¿no? Donde. Ese forma parte de otra historia ya, pero la Exactamente, se va a funcionalidad los que... extremos. Exacto. Una tristeza al extremo sí nos conduce a la depresión. Y sí, la depresión puede llevar a consecuencias fatales, tanto de enfermedad física como hasta ideación de quitarse la vida, ideación suicida. Entonces, ya cuando hablamos de los extremos, habrá que tener ciertas precauciones. Pero la emoción como tal tiene una función muy particular. Y recuerdo la película, la niña estaba en la euforia que le provocaba alegría de poder seguir, poder salir, poder hacer las cosas que ella quería, y la tristeza le toca las fibras de decir, estás dejando a tu familia. Entonces, la tristeza tiene esa función reflexiva de decir, ¿qué es lo que te hace falta o qué es lo que te va a hacer falta? Es importantísima la función de la tristeza por mucho que quisiéramos dejarla a un lado. Como función tiene también el miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si no tenemos miedo? Pues que voy a llegar corriendo a la orilla del rascacielos y quizás no me detenga. El miedo me permite tomar ciertas precauciones. Sí llegar corriendo, pero decir, a ver, cuidado hasta aquí, hasta donde me siento seguro. Entonces, es otra función adaptativa y que tiene que ver con la evolución. El miedo se puede representar de diferentes formas, se puede manifestar. Una de ellas es la parálisis total. Claro. Haz algo, te quedaste congelado. Bueno, quedarse congelado
funciona cuando te viene a atacar un oso. Ah. Te quedas inmóvil y para el oso ya no eres atractivo. Entonces ya te funcionó para la supervivencia. Otra función que tiene el miedo es elevar el ritmo cardíaco. Entonces, el hecho de que te puedas preparar para una huida intempestiva. Irriga sangre en los miembros, en las piernas más que nada, para Exactamente. poder escapar. Sí, hay una serie que es Lie to Me, de la cual vale la pena hablar, Miénteme, basada en los estudios de Paul Ekman, que es uno de los más influyentes psicólogos que ha trabajado sobre las emociones, aunque se orientó mucho hacia la identificación de mentiras. Pero en una de las escenas de la serie, el detective, después de hablar con el probable culpable, le da la mano y dice, bueno, pues sí, no, no puedo acusarlo más, ya me voy. Y al darle la mano, se voltea y dice, sí, es culpable. ¿Por qué? Porque tenía la mano helada. ¿Y eso qué? Cuando te sientes culpable, cuando te sientes amenazado, toda tu sangre se va hacia los miembros, hacia las extremidades que te preparan para la huida. Entonces, toda su sangre estaba en las piernas porque la respuesta es salir corriendo. Y al detective le confirmó que era culpable solamente por tener las manos frías y tener las manos heladas. Entonces, estas son las manifestaciones que en una emoción son inevitables porque es así, parece que vienen en nuestra información genética, cómo reaccionamos ante ellas. A Sí. mí, si podemos regresar el video para cuando te saludé, vas a ver que mi sonrisa es una sonrisa que me hace lo que se llama patas de gallo, que me levanta un poco las cejas. Pero Paul Ekman descubrió o estudió que existen diferentes tipos de sonrisas asociadas a las emociones. Esta que es la sonrisa auténtica. Cuando te veo, Patti, y te saludo, hay una sonrisa que no me cuesta ningún trabajo. Pero también hay una sonrisa de temor, ¿no? Si tú me dijeras, se aproxima una tormenta, yo podría decir, sí, viene una tormenta. Estoy sonriendo. Pero no es la Me sonrisa auténtica. autoconsuelo, ¿no? También. Sí, Como ahí. un autoconsuelo, sonreír o cantar cuando uno tiene miedo, ¿no? Uno trata de Exactamente. disimularlo de alguna manera, pero no es una sonrisa común. Porque hemos estereotipado las emociones y uno de los estereotipos es la sonrisa. Si estoy sonriente, nadie va a creer que traigo un dolor, una pena, una tristeza que me invade, porque también está la sonrisa triste. Y está la sonrisa de desdén también. Por ejemplo, si una sonrisa con algo que te pesa, cuando me dijeran, oye, te dio migraña otra vez, ¿verdad? Es una sonrisa diferente a cuando te saludo. Y está la sonrisa del desdén, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero es que mi corbata es mejor que la tuya. Sí, Es normalmente un dicen que suele levantarse un costado del labio superior, ¿no? La sonrisita así Es como ese algo que sentido. identificó Paul Ekman, la asimetría en la sonrisa. Una sonrisa auténtica es muy simétrica. Y cuando la sonrisa es forzada o amortiguada, como él la llama, generalmente se jala un poquito más hacia un lado. Entonces es asimétrica. Algo que notó también, por ejemplo, cuando, no sé si lo has escuchado así, pero aquí le llamamos boca de puchero cuando alguien está triste. Ah, Que es un sí, o poco algo hacer esto. sí. Boca de puchero. Bueno, pues encontró Paul Ekman y quien esté viendo el video, trate de hacer una boca de puchero en este momento. Cuando no estás triste, no te sale tan fácil. Y dice Paul Ekman, no, la seña es que trabajas mucho el mentón y eso no sucede cuando estás triste. Si yo te digo, voy a poner cara triste, hago esto. Y estoy forzando el mentón. Cuando no estás triste, el mentón no se fuerza. Claro. Entonces la tristeza te viene natural con estos nervios sin que hayas mo movido el mentón. Lo puede hacer quien esté viendo el video ahorita. Haga una cara triste y No, subimos incluso el mentón. pongo el Es cuerpo también esforzar. para ser coherentes, ¿no? Con esta sensación de tristeza, el cuerpo también se encoge.
Por Doblamos supuesto. la espalda, o sea, es todo como para hacer toda la representación de esa emoción. El cerebro es impresionante. Es que son las dos señales, las corporales y las faciales. Las corporales tienen mucho que ver con el miedo, generalmente significa cubrirte porque viene algo amenazante, algo que te va a golpear, algo que te va a caer. Entonces, por eso el miedo te hace un poco encorvarte. Si combinamos miedo con sorpresa, un sonido sorprendente, una explosión o algo así, lo que hace es que te hace brincar, te pone en alerta, pero además te hace que te cubras. Y por eso una posición como la que estoy haciendo ahorita significaría miedo, porque estás en efecto con esa información filogenética que tiene que ver con la evolución de protegerte, y eso es el miedo. Como he dicho, las emociones son estereotipadas. Entonces, si decimos mucho, alguien que está encorvado es porque está queriendo representar miedo. Y entonces, ¿qué pasa con cuando estás queriendo mentir? Que crean que les tengo miedo. Claro. Es tan artificial tu representación del miedo que entonces no engañas a nadie, ¿no? Entonces, estás demostrando que es demasiado forzada tu posición corporal y hasta tu expresión facial. Maneja unos tiempos que si la expresión dura menos de 5 segundos o dura más de 20 segundos, seguramente es una expresión falsa, ¿no? Exactamente. A mí me Exactamente. pasa mucho cuando me dicen, te vamos a tomar una foto. Claro, No se tarden, mi sonrisa no dura más, por Dios, tomen salen esa foto, las ¿no? fotos que uno saca sin estar preparado, son mucho más lindas. Y uno dice, pero qué cosa, ¿no? Exacto, Pero es exacto. que decís, ¿no? De lo que dura la mentira. Hay gente que es preparada para detectar cuando una persona miente, que todos mentimos y hay distintas gradaciones también en la mentira, ¿no? Pero no necesitamos ser expertos en mentiras para poder descubrir que alguien miente. El cerebro solo se da cuenta. Cuando no hay una Exactamente. coherencia entre lo que se dice, el movimiento e incluso la duración de una postura, como decís vos, más de 20 segundos una postura, ya algo nos llama la atención. Y si el cerebro no entiende qué es lo que pasa, lo rechaza. Ya naturalmente sabe que algo pasa ahí. Entonces eso Sí. también es interesante saberlo. Sí, es muy claro cuando alguien te sonríe y sabes que no está siendo sincero. Sabes que es una sonrisa forzada. Como yo te puedo decir, una sonrisa solamente con los rizorios, que así se llaman los músculos, pero en la que los ojos, las cejas no expresan nada, sabes que no es una sonrisa natural. Y a veces la tienes que entender como tal. Entiendo que estás haciendo un esfuerzo por agradarme, por mostrar cierta empatía, aunque sé que no es legítima, no es completa. Esa es una parte también importante de entender las emociones de los demás. Claro, vale. La empatía a veces nos haría esperar sentirnos igual que la otra persona. Muchas veces decimos o nos preguntamos, ¿qué se le dice a alguien que está en un funeral que acaba de perder a un familiar? No se le dice nada. ¿Qué le puedes decir? Siento tu dolor. No, imposible, tú no lo sientes. Estoy contigo, cualquier otra palabra no es suficiente. A veces basta con dar el abrazo y hacer el acompañamiento un ratito, ¿no? Porque una empatía fingida es peor que la no empatía. Ah, vale que Definitivamente. sí. Eso yo creo que eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque ahora con esto de las redes, la facilidad de comunicación que tenemos entre todos, videollamadas, ¿no? Con los familiares, con los trabajos, es mucho más común eso. Tenemos que volver a las fuentes y no estar tanto en el aspecto que sí, lo debemos cuidar, estar bien arreglados, todo, pero digo, esta parte de mostrarnos tal cual somos, de sí, no me gusta mucho, no me llevo bien contigo, pero hago un esfuerzo y en algún momento también tengo que pensar que por qué no me caes tan bien, ¿no? ¿Qué hay en mí
que me cuesta tanto. Empezar a hacer esta ida y vuelta y reflexionar si se puede con la otra persona, bien, y si no, uno solo también lo tiene que hacer. Porque esa es la manera en donde empezamos a desplegar este crecimiento que necesitamos sí o sí en el siglo XX. Claro, y está precisamente el conocer las emociones propias, conocer que el miedo es porque tengo una amenaza encima, que la ira es porque algo no salió como yo quería o me están pidiendo algo que yo no quería hacer, la tristeza cuando en efecto siento la pérdida de algo, una situación adversa, y las tengo que empezar a entender para que no todas se conviertan en enojo, para ser un poco más congruente entre lo que manifiesto y lo que no. De hecho, existen programas de entrenamiento que algunas me llamó la atención en el ejército, que se no solamente están entrenados para el manejo de armas, para la constitución física, etcétera, sino también el manejo emocional, ¿no? Claro. Que un chantaje no te mueva para que dejes de aplicar la ley, que no te engañe a alguien para que te conmueva y hagas una acción diferente a la que tienes instruida. Te baje la Y, autoestima también. por ejemplo, y quizás la parte que más nos debería llamar la atención, bueno, que también nos debería llamar la atención, no más, es sobre la formación de los políticos, que pareciera entonces que están entrenados para mentir profesionalmente. Y hay por ahí quien dice, no tengo clara la definición, que la política es algo así como comer una cucharada de algo amargo y sonreír, ¿no? Mantener la sonrisa aunque estés recibiendo algo amargo, porque estás en esta situación, sobre todo en campaña, de caerle bien a todos. Y creo que ese debería ser un principio que debemos entender. No le vamos a caer bien a todos, a nosotros no nos caen bien todos, y vamos a Que no tener sería emociones diferentes. normal tampoco. Tenemos Claro. emociones diferentes con todos y nuestra empatía también es muy variable. Claro. Quizás lo que más nos debemos cuidar a veces es el exceso de empatía. Un exceso de empatía también está mal porque podemos muy bien compadecernos del otro, que hay una diferencia entre compadecer y conmiserarse, bueno, compadecerse del otro, pero tampoco sumergirse en la desgracia del otro, porque nos deja también incapaces o inmóviles para realizar alguna acción. No, Está bien la y empatía, pero hay que cuidar que no caigamos en excesos. para hacer soporte también del otro, ¿no? Porque a veces necesitamos a alguien que esté al lado nuestro que nos apalanque, y si la otra persona se pone peor, la verdad terminamos consolando a la otra persona solo por un exceso de empatía. Exactamente. Que esto que dices es importantísimo. A veces tenemos que tener muy claro que juzgar al otro, que creer que entendemos su emoción, solamente está reflejando la propia. Solamente estamos viéndonos en un espejo. Y por eso hay mucha gente que después de, y voy otras con el tema de la tanatología y las pérdidas, después de que perdieron un ser querido, empiezan a asistir a los funerales de amigos, de personas conocidas. Porque dicen, es que ahora sí ya entendí lo que es perder a alguien. Y van no solamente para consolar a la persona que está teniendo esta nueva pérdida, sino para continuar el duelo que ellos no se habían permitido. Para revivir, digamos, esos momentos. Exacto, para depositar en el otro lo que tú todavía tienes. Entonces, esa es una parte muy importante de la identificación de las emociones. Y habrá quienes dicen, yo acabo de tener una ruptura amorosa, no voy a ir a la boda de mis amigos, ¿no? Claro. Y qué valioso es también eso, a que llegues a la boda y digas, se ven muy felices, pero van a ver al ratito, se ven muy contentos, pero les voy a explicar que no son cuentos de hadas. No, en lugar de conectarte con lo que tú llevas y depositárselo a alguien más, mejor dices, aquí me contengo. Y esto debería ser una medida de inteligencia emocional, ¿no? Tener muy claro que la inteligencia emocional no es una invulnerabilidad, no es una fortaleza de que ahora ya tengo muy claro qué es lo que yo siento y no afecto a los demás. Al contrario.
tener ese conocimiento de que no soy invulnerable. Y entonces puede haber algo que me detone y me haga emitir comentarios raros, me haga sentir mal. Hay gente que llora en las bodas, no debería ser así. Hay gente que llora en un De cumpleaños, hay emoción, gente. ahora yo lloro de emoción en las bodas. Sí, ¡Ay, qué sí. Pero ¿qué nos dicen los estereotipos? sí, Estás tan emocionada con la boda que deberías estar con una sonrisa que inunde a los demás, ¿no? no las En un lágrimas. funeral no podrías estar riéndote, que además se da mucho, que en un funeral estuvieras riéndote, ¿no? ¿De dónde está tu fuente de alegría? ¿No? Bueno, Bueno, eso es lo que yo digo, está compensando mi dolor. la risa nerviosa también, ¿no? Porque también hay personas que lo manejan de esa manera porque necesitan de alguna manera sacar esa angustia y esa presión que les provoca la emoción en el cuerpo y explota como les sale. Yo conozco gente que sí se ríe en situaciones límite, que decís, ¿cómo puede Sí. ser? Pero no juzgarla, sino decir, bueno, a ver. Está tratando de manejar una emoción. Esto Sí, creo que o es. te están amenazando, te están apuntando con un arma, ¿por qué te ríes? ¿No? Ah, sí, también. Bueno, de esa forma me está saliendo mi nerviosismo, de esa Claro. forma estoy manifestando. Aquí es donde los patrones son comunes, no universales. Son comunes a muchos de los humanos, mas no son universales. A mí me sucedió en un tren en Europa que la chica que había yo conocido ya íbamos muriéndonos de risa contándonos alguna anécdota, como estudiantes que éramos jóvenes, muriéndonos de risa, hasta que caímos en cuenta que los demás del tren iban con una seriedad y casi como preguntando, ¿estos vienen drogados o qué? Claro. ¿No? Porque en efecto estábamos teniendo un comportamiento fuera de lugar, un comportamiento que no estaba tomando en cuenta el contexto de los ingleses, ¿no? Y por Sí, ahí está alguien nos dijo, es que aquí perfecto. no se acostumbra que te rías tan escandalosamente. Bueno, Claro. es que nosotros cuando contamos algo, si no nos reímos escandalosamente, parece que no fue gracioso, Los ¿no? italianos, vos Es sabés, en exactamente. Argentina estamos todos a los gritos, hijos de Thanos, es muy normal. Y cualquiera que viene de afuera dice, ¿cómo gritan estos? Claro, pero es la cultura. Es la Es la cultura. Aquí, ¿cuántas veces en México decimos, no me apuntes con el dedo? No me hagas aspavientos, ¿no? En una discusión ni siquiera agresiva, una discusión normal con un italiano, ¿cómo le podrías decir, no me apuntes con el dedo, no hagas aspavientos, ¿no? Le tendrías que atar las manos para No, no decirle. podés. Yo misma hablo con las manos mucho, a veces me dice, deja las manos quietas. Pero sí, Exacto. cultural. Ajá. Dice Paul Ekman que estos son emblemas, que a Exacto. veces hay que entender que él, aunque fue por todo el mundo, sus estudios son en Estados Unidos, y dice que cuando alguien quiere, no está seguro o está elaborando la mentira mientras se está contando, y ya caí yo, está haciendo, apoyándose mucho con señas. Alguien que tiene muy claro lo que va a decir no necesita apoyarse con señas y estar haciendo tanta mímica. Entonces, alguien que tiene que estar reafirmando, reafirmando, reafirmando tanto lo que dice es porque está elaborando sobre las rodillas la mentira. Esto en el caso de los cazadores de mentiras que él dice, No, ¿no? no, eso te iba a decir. O sea, él está diciendo, citando eso en el contexto de la evaluación de personas que o sea, está cazando mentiras. Porque eso yo como abogada lo he visto en tribunales, lo he visto en mediaciones, ese tipo de estudios. Pero en la vida diaria, y nosotros que somos educadores también, a veces nos acompañamos ¿cómo es? De estos emblemas. Lenguaje corporal. Lenguaje, sí, ademanes y modismos que ayudan, no sé, a mí me sale muy natural, o sea, yo no lo estoy pensando, pero sí ayudan quizás a concluir una idea.